por otro lado, les contamos que hoy se dio apertura a la nueva tienda Xiaomi en el Centro Comercial Parque Fabricato en el municipio de Bello. Nuestra periodista Carol Castañeda nos cuenta las novedades que trae esta tienda para los bellanitas. Hola Lorena, así es, me encuentro en el Centro Comercial Parque de Fabricato, donde en horas de la mañana se llevó a cabo la inauguración de una nueva tienda de la marca Xiaomi en el municipio. En este momento nos encontramos con la gerente de Relaciones Públicas, Carolina Ceballo, quien nos cuenta acerca de la marca y de los productos inteligentes de la misma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como lo dijiste muy bien, esta es la apertura de nuestra tienda número 4 en Antioquia, la apertura de nuestra tienda en Bello, donde queremos que la gente pruebe nuestra tecnología y descubra ese ecosistema que tiene Xiaomi. ¿A qué me refiero con ecosistema? A que no solamente tenemos celulares, también tenemos diferentes productos de nuestro ecosistema como aspiradoras, patinetas, relojes, audífonos, es decir, un sinfín de portafolio para que la gente descubra un poco más qué es Xiaomi y cómo nos referimos a que es innovación para todos, porque al final es eso, es esa innovación que queremos traer a todos a diferentes gustos de personas. ¿Y qué se espera con la tienda en ese momento en el municipio? ¿Qué se espera? Que la gente la conozca, que la gente venga este sábado, que es su apertura oficial. Hoy hicimos la apertura a medios, pero el sábado es la apertura oficial, y que la gente venga y descubra esos regalos y esas promociones que tenemos para ustedes, porque eso es lo que nosotros queremos, que la gente disfrute un poquito más sobre la marca, la conozca y acceda a la mejor tecnología. Y recuerden que la apertura oficial es este 9 de abril, donde las primeras personas que se encuentren en la fila van a contar con descuentos hasta el 30% y muchas promociones. Me despido, sigo usted Lorena con más información.